Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amar. Un momento de oración por y para la humanidad. Vida hoy, Señor, pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanar, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, pues pasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Nos reunimos para poner en las manos del Señor todas nuestras intenciones y todas nuestras necesidades. Hoy nos unimos llenos de alegría al arzobispo de Caracas, Monseñor Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, quien fue nuestro obispo por 40 años. Oramos por él, oramos por su vida, por su salud, por su ministerio, y le suplicamos al buen Dios siga bendiciendo sus pasos. Damos gracias a Dios por el reciente cumpleaños de Ángel Marino Sánchez Ruiz. Suplicamos por la salud del Papa Francisco,
del padre Argenis Zambrano, de Eva Marixa Pirela, Gregoria Josefina López, Freddy Pernía, padre Víctor Manuel Angulo, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Ana Clorius Cátigue de Vivas, Ivonne Janet Rodríguez, Luis Mayit Pérez, Gloria Mateus, Presbítero Juan Rangel. Suplicamos por el eterno descanso de Oliva Bustamante de Pernía, Pedro José Buitrago Alvarado, Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén, María Liboria Hernández Guillén, Diego Ramón Zambrano Vivas, Elizabeth Nieto y María Sergia Nieto. Encomendamos todas sus intenciones y cada uno de los deseos de su corazón. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jonás. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermano me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy continuamos con la historia de nuestro amigo Jonás. Y es bellísimo porque si usted está haciendo el esfuerzo de leer completo el libro, pues va a entender todo lo que supone. Jonás, oíamos ayer, escuchó la voz de Dios llamándolo a ser profeta. Y por miedo huyó. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo mandaron pejido y se fue por mucuchíes. Él cogió para el otro lado. Él no quería, y ayer lo explicaba, solo creo yo que no quería, porque él sabía la suerte que corrían los profetas. Pues bien, sabemos lo del barco, la ballena, y ayer terminábamos en que la ballena lo escupió, lo botó en la orilla de la playa. El Señor vuelve a hablar a Jonás. Y ahí me encanta, porque uno lee el texto con cuidado, uno no ve una suerte de reclamo, uno no ve un regaño, simplemente una nueva invitación. Y a mí eso me encanta, porque yo siento que Dios siempre está a nuestro lado. Y aunque a veces no hacemos lo que nos toca, Él nos sigue amando. Se acerca y nos recuerda cuál es nuestra tarea. En este momento tú deberías estarte preguntando: ¿a qué me está mandando el Señor? ¿Le estoy haciendo caso? ¿O estoy huyendo para otro pueblo para no hacer lo que él quiera? Luego, visto desde este punto de vista, lo de la ballena ni siquiera suena a un castigo. Suena a un regalo para un tiempo de reflexión personal.
Y ahora sí, Jonás salió a Nínive. Dice que hacían falta 3 días para recorrer completa la ciudad, lo que nos indica que era una gran ciudad. Cuando Jonás empieza a predicar que se conviertan, que hagan ayuno, porque viene el castigo del Señor, todos lo toman en cuenta. Todos empiezan a pedir perdón por sus pecados. Hasta el rey decidió ponerse en penitencia. Dice la palabra que leíamos, una expresión que me gustó mucho porque nunca la había oído así hasta esta vez. Usó rudo sayal. Y rudo sayal es para explicar qué era el sayal. El sayal era un vestido de una tela rústica que picaba en la piel. Imagínense ustedes, bueno, los jóvenes no tienen experiencia de eso, pero los costales de antes, yo recuerdo que de chamo me hice un traje de indio y eso picaba, había que forrarlo para que no picara, pero es como vestir de un saco de esos que picaba la piel. El autor, el traductor, escribió rudo sayal, para indicar que era un sayal rudo, rústico, que lo iba a lastimar. Mandó a todo el pueblo a hacer penitencia. Y prohibió que hasta los animales comieran. Todos entraron en ayuno. Ahí vemos algo hermosísimo. Todos escucharon la voz del profeta que no quería profetizar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido invitados a hablar del nombre del Señor y no lo hacemos? Y si mi voz es la que hace falta para que alguien se convierta o se acerque al amor, ahí hay un camino hermosísimo. Dice la palabra. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había preparado enviarles. Dios se arrepintió. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no lo iba a castigar por soberbia o porque quisiera castigarlo. Dios quería que retomaran el camino. Al retomar el camino, Él no los castiga. Mañana nos vamos a enterar de lo que pasó con Jonás, así que nos oímos mañana. Pero es bellísimo porque es de todas una preciosa invitación a aceptar el camino del Señor, el camino del amor. No busquemos, no esperemos momentos duros, no esperemos pruebas. Acerquémonos al Dios de la vida. Cuando estaba leyendo el Salmo, yo siempre digo, gracias que Dios se olvida de nuestros pecados. Pues si lo estuviera anotado en una lista, la cosa sería muy dura. Aprovechemos esa misericordia de Dios y la aprovechamos convirtiéndonos de camino. No solo confesándonos, convirtiéndonos. La confesión sin conversión puede ser un rito vacío. Así que pidamos al Señor que nos dé una auténtica conversión de corazón y que nos recuerde nuestra tarea de ser también profetas, dimensión que forma parte de nuestra vida desde el momento del bautismo. Ahora en el Evangelio encontramos otro pasaje también significativo y que nos aplica a todos en la vida diaria. Jesús estaba en la casa de Marta y María, dice la palabra. El Evangelio que leíamos hoy nos nombra a Lázaro. Nombra a Marta y a María. Y Marta llegó visita, una visita importante, está preparando, atendiendo. Jesús era una visita que no llegaba solo. Jesús llegaba con sus amigos. Entonces había que atender. Y María estaba sentada oyendo a Jesús. Pero ¿cómo no? Si era el maestro. María estaba embelesada oyendo a Jesús. Y entonces, Marta, al ver que la otra no hace nada y que ella está haciendo todo, la acusa con Jesús. Maestro, ¿no te das cuenta que me han dejado sola con todo el quehacer de la casa? Yo siempre digo que si Marta hubiese sido venezolana, hubiese dicho, y María ya está echada, oyéndolo usted. Porque esa expresión echada dice muchas cosas. Dice, no está haciendo nada, está inútil, está de vago. O sea,
el echada nuestra es mucho, mucho, mucho. Eso es lo que sentía Marta. Y el Señor le respondió con una frase hermosísima que interpela a Marta y nos debería interpelar a todos nosotros. Cuando oigan Marta, pon tu nombre. Marta, Marta, ¿por qué te preocupas de tantas cosas? Todas son importantes, pero María ha escogido la mejor. Y nadie se la podrá quitar. Nos paramos, salimos corriendo, tenemos que hacer taca, 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 para arriba, para abajo, tan, plum, pli, pla. Y en la noche nos acostamos como un animalito, nos tiramos en la cama. Y Dios, es que tengo tanto que hacer. Y el Señor te dice, tantas cosas te inquietan y has olvidado lo mejor. Entonces en nuestra vida, acordémonos de esto. El Señor nos dice que no es importante lo que hacemos. Él sabe que son importantes. Lo que reconocemos es que dejamos lo mejor. ¿Cuántos de nosotros, yo incluido, muchas veces dejamos de orar o cualquier otra experiencia porque estamos muy ocupados? Ciertamente a veces nuestros afanes, nuestras preocupaciones, dejamos de lado al Señor. Pues convirtámonos, pues, hagamos ese camino. Padre, a mí no me da tiempo, yo me despierto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. Perfecto. Mañana te despiertas a un cuarto para 5 y tienes 15 minuticos para él. ¿Eh? Así es sencillo. Porque todos tenemos tiempo para mirar el celular. Todos tenemos tiempo para ver un reel. Todos tenemos tiempo para ver la televisión. ¿Y por qué no podemos tener tiempo para él? Así que supliquémoslo hoy al buen Dios que esto sea parte de nuestro propio proceso de conversión. Suplicamos a María, la Madre del Señor, que nos ayude a alcanzar este santo propósito. Que como María aprendamos a distinguir lo mejor y con María, la Madre de Jesús, descubramos la virtud del silencio y la escucha de la palabra. Que así sea. Amén. Invoquemos a Dios que ha infundido la esperanza en nuestros corazones y digámosle, tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo, tu Hijo, hemos sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. En tus manos, Señor, están el corazón y la mente de los que gobiernan. Dales, pues, acierto en sus decisiones para que te sean gratos en su pensar y obrar. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú, que concedes a los artistas inspiración para plasmar la belleza que de ti procede, haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú, que no permites que la prueba supere nuestras fuerzas, da fortaleza a los débiles, levanta a los caídos. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú, que por boca de tu Hijo nos has prometido la resurrección en el último día, no te olvides para siempre de los que ya han sido despojados de su cuerpo mortal. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Ponemos en tus manos a nuestro antiguo arzobispo, ahora arzobispo de Caracas, Monseñor Baltasar Porras, hoy en el día de su cumpleaños. Oremos por él, por su vida, por su ministerio y por su gobierno episcopal. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Suplicamos por todas sus intenciones y sus necesidades. En silencio las presentamos al Señor. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Acoge, Padre de bondad, estas nuestras necesidades y recíbelas escuchando el clamor de tu pueblo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo
tiempo de ofrecer llegó y todos juntos estamos dando de lo que Dios con amor nos prestó en esta vida que estamos llevando. Si tú no sabes qué ofrecer, porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Él no te pide oro ni plata, ni de lo que a ti te sobra, pero si das de lo que te falta, Él doblemente te lo dará. Si tú no sabes qué ofrecer, porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Ofrece tus sueños e ilusiones, tus triunfos y fracasos, poemas y canciones que vas teniendo a cada paso. Si tú no sabes qué ofrecer, porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Pues Él, siendo naturaleza divina, se adoró a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, infundió la paz en todo lo que existe. De esta manera, fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Elisandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se olvidaron de la esperanza de la resurrección: Oliva, Pedro José, Luis Ramón, José Argenis, María Liboria, Diego Ramón, Elizabeth y María Sergia, que encomendamos en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos hace hermanos, intercambiamos un gesto de comunión. Cordero de Dios que quitas
Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendecimos al Señor por permitirnos seguirnos encontrando. Saludamos a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de Radio Sensación, por nuestro grupo de WhatsApp o nuestro canal de Telegram Santa Misa. Hoy, por favor, oremos todos por el cumpleaños del señor cardenal Baltasar Porras Cardoso. También les estamos suplicando que oren por el segundo retiro de sacerdotes de Emaús que empieza el día de hoy hasta el jueves. Les invito el día jueves 12 en horas de la mañana en el seminario San Buenaventura será la bendición de algunos libros de la colección del archivo y estará presente Monseñor Baltasar Enrique Porras. Una bonita oportunidad para acompañarlo en este trabajo que con tanto cariño hacía en nuestra arquidiócesis. El 12 a las 4 de la tarde nos reunimos en la parroquia San Juan Bautista de Villa para acompañar la procesión hasta la Santa Iglesia Catedral. Eso es a las 4 de la tarde. Y el viernes a las 5 de la tarde me despido de la parroquia San Juan Bautista de Villa.
Pongámonos todos, pues, en las manos del Señor de la vida y oremos por todas estas actividades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Tú vives en nosotros, muy cerca de Sensación presentó la Santa Misa. Las gracias yo te doy por ser tan bueno. Te adoro y te amo, mi Señor. Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste. Cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabar.